Hola amigos, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a aplicar nuestro sellador en nuestras losas de deslavado que hicimos. Acuérdense que estas, si no han visto el video, las hicimos con pura gravilla blanca. Y si quieres comenzar, Chris, vamos a comenzar con nuestro sellador base agua. Acuérdense que este sellador es un sellador blancoso que solamente nos da un aspecto húmedo, no mojado, húmedo. Entonces, con ese mismo lo va a distribuir bien sobre toda la superficie suficiente. Es bastante rendidor. Y lo vamos a sellar este lado con nuestro sellador acrílico, pues para que vean la diferencia. A mí en lo personal los deslavados me gustan más con sellador base agua. Vamos a sellar tanto esta, si quieres dale a esta. Vamos a dejar que seque un poco y ahorita lo vamos a cruzar. Vamos a sellar esta también, es piedra con gravilla negra y también es nuestro sellador base agua. Acuérdense que de recién que lo apliquen, no se asusten, se va a ver como un tono azul, pero ese azul obviamente cuando seque pues va a desaparecer. Entonces ahorita lo va a aplicar así, y en las áreas donde se ven excesos con el mismo rodillo pero en el otro sentido las va a empezar a retirar de esa manera. Entonces es súper importante que crucen su sellado. El cruzado va a hacer que el sellador quede mucho más uniforme. Se va a hacer tanto como para esa como para esta, y pues, si se fijan, como es una superficie porosa, pues tiende a bajar rápido el azulado, lo rechupa muy rápido. Y ahorita lo vamos a hacer también con nuestro sellador base solvente. Estamos dejando remojando la brochita porque no teníamos. Entonces, ahorita voy a cortar poquito a cuando vayamos a aplicar el base solvente. Miren amigos, ahora lo dividimos así porque quiero que vean pues también el acabado sin sellador. Entonces, aquí vamos a aplicar nuestro sellador acrílico base solvente. Aquí nuestro sellador base agua ya está prácticamente seco. Que vean la diferencia, sellador base agua sin sellador. Y nuestro sellador acrílico o efecto mojado. Si se fijan, no es como si estuviera nomás húmedo el concreto como esto. Está mucho más mojado. Entonces, ahora sí que es cuestión de gustos. Les digo, a mí en lo personal no me gusta que quede así tan brilloso ni tan mojado. Prefiero este efecto más natural. Y lo vamos a hacer igual en esta piedra. Aquí lo estamos aplicando con brocha. Es meramente pues, referencial. Pueden ustedes aplicar cualquiera de estos dos selladores con rodillo o brocha. No les recomiendo el acrílico con aspersor porque se tapan, ni el base de agua. Es mejor rodillo o brocha para poderlos extender. Miren, aquí está nuestro sellador base agua. Vean qué padre queda. Le dan este efecto húmedo y aquí también lo verificamos sin sellador. Y este nuestro sellador acrílico. Ahorita les voy a mostrar el resultado. Miren, vamos viendo el de esta, que sería básicamente así, y vean las diferencias. Se ve claramente nuestro efecto mojado, húmedo y sin sellador. Y por este lado, toma final, nuestro efecto húmedo, sin sellador, y nuestro efecto mojado o sellador acrílico. Las vamos a dejar ya que sequen y voy a dejar hasta aquí este video. Y bueno, los dejo con unas tomitas para que vean las losas un poquito más de cerca. Que estén muy bien, hasta la próxima.